Hola, son Yolanda Sane Veiga, técnica de investigación do INCIPI. Traballo en divulgación científica, é dicir, tratar de achegar a ciencia á xente. Vexamos agora o que pensan de ciencia as nenas do Colexio Apóstolo Santiago. Experimentan con masa. Con unos temas más. Con la noche. A unas horas da noite hai un programa de farinha. Dar experimentos que a veces saen mal. Puedes notar los experimentos que saen mal. Sí, como hay cualquier cosa. Podemos hacer muchas cosas. Experimentos. Hacer en el live. Podemos crear algunas cosas. Descubrir algo. Inventar, descubrir, más o menos lo que dijeron ellos. Vestido con gafas, con gorro, con también con... Y hago ciencia. Con toda tapada, con mascarilla. Con gafas. Microscopio. Me imagino una persona con gafas protectoras por los ojos se combata. Eu también. Eu. Todas. Yo pienso que... O sea, que dice que tiene que ser alguien muy inteligente para poder hacer ciencia. Con bata blanca y no. Bueno. Y saber de muchas cosas. Alguien que utiliza esta bata es una científica. No. ¿Por qué? Porque esto es una bata de médico. A ver, ¿qué me decís? Una persona que usa eso. ¿Puede ser un científico? No, porque es para los constructores que construyen las casas. Okay. Esto para. No sé. Para cuando eres arqueólogo. ¿Hay gente que hace arqueología son científicos? Sí. Descubre cosas nuevas y destapa. Destapa. ¿Cómo los egipcios? Destapa con. Cosas antiguas. Abre como novas portas ao pasado. Imos agora ao Incipit a coñecer a opinión das nosas investigadoras. Mi madre siempre me dice que no tenía yo una idea muy clara de qué quería ser de mayor, que me gustaba mucho pintar, dibujar y el baile. Pero bueno, durante la adolescencia ya tuve una pasión innata por la arqueología y la historia. Pues siempre quería ser astronauta, era mi mayor ilusión. Astronauta o arqueóloga, o algo de viajar y de descubrir cosas. Quería ser de todo. Y arqueóloga no se me ocurrió hasta bastante al final, porque no sabía que era una opción tampoco, pero al final lo elegí porque era algo que me permitía hacer de todo, desde estudios hipercientíficos químicos hasta contar historias sobre gente, entender cómo funcionan las sociedades. Siempre fui una rapaza muy inquieta, con diversos gustos, y pasé por la fase de quiero ser médico, quiero ser arqueóloga especialista en Egipto, espeleóloga... escritora, creo que tuve unha época que tamén quixen ser escritora, ata que ao final unha forte conciencia ambiental me convertiu en bióloga. Desde sempre he tenido moito interés en el patrimonio cultural, porque pues, cuando era niña con mis padres íbamos a hacer excursiones en lugares de Italia, porque soy italiana, pues cerca de Roma, en Roma o en Nápoles, en Pompeya, y lugares donde había mucha arqueología, mucho arte, mucha cultura, y siempre me gustó, me interesó. A pesar de lo que a gente piensa que es a ciencia, que son personas soas trabajando en un laboratorio, en realidad a ciencia cada vez es más colaboración entre moitas persoas que traballamos xuntas e apoiámonos nas respectivas investigacións. Creo que la ciencia, más que nada, es la posibilidad de hacer preguntas, de desnaturalizar o pensar si eso fue así desde siempre y cómo podemos cambiar. Pues la ciencia es sobre todo ilusión y capacidad de emocionarte y de descubrir. La ciencia no es solamente estar en el laboratorio
viajando a través de un libro o a través de un microscopio al micromundo, sino también tiene la posibilidad de abrirte hacia el mundo, hacia afuera, explorar distintos paisajes y saber que al mismo tiempo te esperan en tu laboratorio los libros. Lo que más me gusta es la capacidad de aprender constantemente, que tenemos una profesión que nos permite seguir creciendo en el conocimiento y en la investigación, y eso digamos que genera una dinámica muy estimulante, ¿no?, a la hora de poder seguir tanto creciendo intelectualmente, pero también como persona, y poder colaborar con otras disciplinas y con otras áreas que nos permita hacer preguntas más complejas, que nos ayuden a entender el pasado para construir un mejor futuro. Creo que la arqueología nos posibilita ver formas de ser y existir muy distintas y cómo hemos cambiado a lo largo del tiempo. Creo que es una de las cosas que más me gusta. La parte de detectivesca, de encontrar un objeto, un sitio e intentar entender qué es lo que era, qué es lo que suponía, qué es lo que respetaba. Y esa parte, pues la verdad, es muy divertida también. Me gusta mucho el deporte, me dediqué de forma profesional casi a la danza en gran parte de mi vida, y no veía compatible mi necesidad de estudiar con lo que hacía cotidianamente, y logré conjugar, combinar y poner en diálogo lo que a mí me apasiona, que es hacer cosas al aire libre y experimentar con mi cuerpo, pero a su vez que eso alimenta y sirve para construir conocimiento. Entonces pude combinar ambas pasiones, y bueno, hoy puedo dedicarme a la arqueología de alta montaña, una arqueología que es de muy difícil acceso, gracias también a que toda mi vida hice deporte y danza. Diríalles que esta é unha profesión moi bonita, que exploren a súa curiosidade ata intentar resolver todas as dúbidas, que nunca van a conseguir, pero o proceso é bonito e apréndese polo camiño, ainda que non se chegue a descubrir a verdade absoluta, e que adiante co que lles gusta. Creo que cada unha tiene que buscar su pasión, e que aunque pues, el entorno que tienen non les anime a ello, creo que cada unha tiene que luchar por lo que le gusta. Se de verdade o que lles gusta queren dedicarse a isto, que non dúbiden, que vayan por elo, porque necesitamos máis nenas que queran dedicarse á ciencia, para que as nenas como son elas agora e como serán as nenas do futuro teñan referentes nos que fixarse para empezar a súa carreira científica. Las animaría sobre todo a que sigan hacia adelante, que non pierdan esa ilusión, que non se dejen desmotivar, que van a ser, si quieren serlo, unas científicas extraordinarias, y sobre todo que confíen en ellas mismas, porque tienen pues, todo el potencial para ser lo que ellas quieran ser.